Muy bien, buenos días. Pasamos a relatar los asuntos del Consejo de Gobierno de hoy, 25 de febrero. En primer lugar, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se aprueba la ampliación del contrato del servicio de transporte de personal y de material relativo a nuestra campaña de vacunación contra el COVID-19. Se amplía el plazo a 60 días del contrato del servicio de transporte del personal y del material relacionado con la campaña de vacunación del COVID-19 en las áreas de salud de Castilla y León. Y el plazo se ha adaptado al ritmo de vacunación, aunque sin variar el coste de 845.900 euros, ya que la facturación está siendo menor de la esperada. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente da cuenta a la Junta de la ampliación de los contratos en el área de salud de Ávila por Radiotaxi Ávila con 46.000 euros, en el área de salud de Burgos por la Asociación Burgalesa del Taxi por 71.000 euros, en el área de salud de León, el servicio prestado por Radiotaxis Legio por un importe de 165.000 euros, hablamos de máximos en todos los casos, en el área de salud del Bierzo por la Asociación Radiotaxi de Ponferrada por 38.500 euros, en el área de salud de Palencia, donde el servicio estará prestado por Radiotaxi Palencia por un importe máximo de 46.000 euros, en el área de salud de Salamanca por la Asociación Provincial del Autotaxi Salamanca por 104.500 euros, y en Segovia por la Asociación Profesional Radiotaxi de Segovia por 68.200 euros de máximo, en Soria por la Cooperativa Autotaxi Zaragoza por un máximo de 46.000 euros, la Sociedad Cooperativa Limitada Radiotaxi Valladolid por un importe máximo de 192.000 euros y en el área de salud de Zamora por la Asociación de Taxis Autotaxi de Zamora por un importe máximo de 68.200 euros. Por otra parte, la Consejería de Sanidad destina 8 millones de euros a garantizar el suministro de gas natural en sus centros sanitarios e invierte 3 millones de euros en la compra de vacunas frente al meningococo. Las dosis adquiridas se pueden emplear niños de un año, ya que estos son uno de los grupos poblacionales indicados para esta vacuna en el calendario oficial de vacunaciones sistemáticas de Castilla y León. En total estamos hablando de más de 90.000 dosis. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades financia con más de 316.000 euros el servicio de estancias diurnas en el centro de día para mayores de San Lázaro, en Zamora, la capital de Zamora. Y la Consejería de Cultura nuevamente destina, no, perdón, la Consejería de Educación ha destinado más de 1,4 millones de euros para dotar a los centros educativos de la comunidad de 16.000 medidores de CO2, que nos va a permitir controlar con seguridad la ventilación de nuestros centros con las medidas de prevención contra la COVID-19. La Consejería de Cultura y Turismo nuevamente declara un bien de interés cultural, en este caso el yacimiento de Soto de Medinilla en Valladolid, con un expediente incoado en el año 1980. Saben ustedes que prácticamente todas las semanas se traen a la Junta de Gobierno todos estos expedientes que forman parte de nuestros compromisos de legislatura, sacar todos los expedientes de todos los bienes de interés cultural que estaban pendientes en nuestra comunidad. Por otra parte, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha dado cuenta de las políticas de apoyo a las familias durante el pasado año, durante el año de la pandemia, y vamos a proyectar más diapositivas para explicarlas. Se trata de un paquete de ayudas que se ha destinado a proteger a quienes más han sufrido, a quienes más lo han necesitado.
en el cual hay que destacar pues, que en 2020 se atendieron en entrega de alimentos a 92.881 personas, 7.000 más que en el ejercicio anterior, un incremento del 8,25%. Se procedió al reparto urgente de comida en la modalidad de urgencia a 21.583 familias. Quiere decir que en 2019 fueron 166. Esto quiere decir que la demanda se multiplicó, desgraciadamente, un 130%. La renta garantizada de ciudadanía, que como ustedes, todos ustedes saben, necesitamos aprobar una nueva ley en las Cortes para cumplimentar a aquellos que perdían renta a raíz de la entrada en vigor del ingreso mínimo vital. En el momento actual, 2020, han sido 11.526 titulares de la prestación y 26.529 beneficiarios. Las cifras son ligeramente inferiores a las de 2019, donde había 13.069 titulares y 30.000 beneficiarios. Es consecuencia de la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, que, como ven ustedes, el impacto que ha tenido sobre la renta garantizada de ciudadanía ha sido un impacto prácticamente marginal, no ha supuesto el impacto que nosotros esperábamos. En otras líneas de subvención, la Consejería de Familia nos informa de que se han contratado, mediante medidas de contratación sociolaboral, de perceptores de esta renta garantizada, ha habido dos líneas, una de 2 millones de euros que facilitó la contratación de 188 perceptores y otra de 1,9 millones de euros que facilitó que 12.275 personas en situación de exclusión participaran de los itinerarios integrados y personalizados de inserción que eran objeto de la convocatoria. En las medidas para paliar la pobreza energética, en 2020 se evitó el corte de suministro de energía en 172 hogares, siendo la mitad que un año ordinario, pero saben ustedes que el decreto del estado de alarma prohibió los cortes de suministros, lo que tiene su influencia naturalmente en este aspecto. También se han atendido a 527 familias en riesgo de desahucio, que han recibido atención profesional y soluciones individualizadas y adaptadas a sus capacidades económicas. En las medidas de apoyo a las familias también hay que destacar la red de centros infantiles, con 53,1% de cobertura de plazas de 0 a 3 años, 20 puntos por encima de la media europea. Se han utilizado 32.739 plazas de 0 a 3 años, el 40% de ellas en el medio rural. Los programas Crecemos y Conciliamos, que han atendido a 260 centros, en el caso de Crecemos, con 3.695 plazas y 400 profesionales. El programa Conciliamos se ha extendido a municipios de más de 3.000 habitantes, se amplió al mes de agosto, se implantó también el servicio de comedor y de tardes, ha tenido lugar en 48 localidades, 14 más que en 2019, en 53 centros, 12 más que en 2019. En ayudas directas y deducciones fiscales se han dado 358 ayudas por valor de 408.000 euros en primera modalidad, 192.000 euros en la segunda modalidad, 1.223 ayudas directas, total 895.000 euros para gastos en guarderías, familias, sin beneficios en el tramo del IRPF autonómico. Saben que somos una de las comunidades que más beneficios fiscales tiene en el tramo IRPF autonómico para las familias. También se nos informa de los resultados de la mediación para la resolución de conflictos, que han sido activados en 11 ocasiones en 2020, del impulso de la mediación familiar intrajudicial en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y el Colegio de Abogados. En total, 197 familias han acudido a estos servicios. También, por parte de las consejerías de Empleo y de Cultura y Turismo, se ha hecho un análisis de la situación actual de las ayudas directas convocadas por nuestra comunidad. He de decirles que a día de hoy hay 25.000 solicitudes, cuando ya se están tramitando
la resolución de las mismas. Ya está cerrado el plazo. Puedo decirles que se van a destinar a estas ayudas los 40 millones previstos y probablemente vamos a alcanzar los 50 millones porque se ha tomado la determinación de que todos aquellos que cumplan con los requisitos recibirán su ayuda ampliándose el crédito si esto fuera preciso. Hoy podemos anunciar que todas las personas, todos los autónomos, pequeños empresarios que han solicitado estas ayudas, en total 17.000 en el sector de la hostelería más otros 8.000 en otros sectores, van a ver cómo les llega la ayuda, estas ayudas directas. Y he de decirles también que vamos a empezar el pago ya de algunas de ellas, en concreto de más de 400 que van a suponer más de 1 millón de euros. La semana que viene ese 1 millón de euros ya estará en el bolsillo de los solicitantes. Por tanto, son buenas noticias para el sector. Sabemos que no son suficientes, sabemos que hay que continuar trabajando, pero sí podemos decirles hoy que a partir de esta semana se van a empezar a cobrar estas ayudas y que nadie que haya solicitado la ayuda y cumpla los requisitos se quedará sin ayuda en esta comunidad. También, he de decir, se han comentado las últimas sentencias judiciales. Saben que ayer el Tribunal Constitucional avaló el decreto, ley de la Junta, que regulaba las ayudas a los municipios. Yo creo que hoy es un buen día para recordar que este es el funcionamiento normal de la justicia y que, como siempre decimos, la justicia es una garantía. Y que lo mismo que no nos gusta la sobreactuación, cuando se produce un auto tampoco vamos a sobreactuar cuando se produce una sentencia. Pero creo que es un buen día para que el Partido Socialista de la Comunidad reflexione sobre esta estrategia de sobreactuación permanente en la que lleva metido en una espiral en los últimos meses y especialmente en las últimas semanas, porque si nosotros hoy reclamásemos la asunción de responsabilidades a quienes dijeron que habíamos cometido una acción ilegal, a quienes dijeron todas las barbaridades que oímos durante la tramitación de este decreto y con posterioridad por parte del Partido Socialista, pues estaríamos siendo tan injustos como han sido quienes han reclamado hace apenas 48 horas la asunción de responsabilidades por un auto de medidas cautelares. Conviene saber la diferencia entre un auto de medidas cautelares y una sentencia. A este respecto, también ayer conocimos el archivo de plano de una denuncia por prevaricación a propósito de las medidas del toque de queda que había presentado un ciudadano en Ávila contra el presidente de la Junta. Baste decir que el propio auto dice que carece de ningún interés penal el asunto. Por tanto, también es un buen mensaje para todos aquellos que se han dedicado a sobreactuar públicamente durante estos días. Esto es el funcionamiento normal de un Estado de Derecho. Y cuando hay dificultad en los límites de la actuación de la Administración, lo normal es poder acudir a la justicia y que ésta dicte quién tiene razón. Y esto es lo que está ocurriendo estos días en esta comunidad, en el País Vasco, en Valencia, en Europa, en Holanda, en el mundo. El funcionamiento normal de un Estado de Derecho, que no merece ni la sobreactuación de una oposición ciertamente algo enloquecida en estos últimos días y a la que no vamos a responder con la misma vara de medir. Y dicho esto, quedamos a su disposición para todas las preguntas que quieran hacernos. Muchas gracias, vicepresidente. Vamos a iniciar el turno de preguntas con Lucía Barreiro, de Onda Cero, en Castilla y León. Cuando quieras, Lucía.
¿Qué tal? Muy buenos días. No sé si me escucháis bien. Bueno, preguntarle al vicepresidente si se plantea a la Junta hacer obligatoria la vacunación como ya se ha hecho, bueno, ha hecho Galicia. Y en relación también a la vacuna, no sé si han recibido nuevas dosis de Moderna y si es así, la próxima semana los sanitarios que ya han recibido la primera dosis podrán recibir la segunda que les falta. Y para terminar, una última pregunta. ¿Se estudia la posibilidad de intervenir ante las peticiones de manifestaciones para el 8 de marzo? Muchas gracias. Bien, bueno, sobre la obligación. Nadie puede hacer obligatoria las vacunas en este país porque la ley de derechos del paciente lo impide. Es decir, que en este país no se puede obligar. Sí se puede multar actitudes que supongan un riesgo para la salud pública. Básicamente es lo que ha hecho la comunidad gallega. Nosotros en este momento no nos lo planteamos. El grado de aceptación de las campañas de vacunación es muy alto y en este caso no creemos que sea necesario en este momento, pero tampoco es una medida completamente descartable y es una medida que tiene cierto grado de racionalidad en algunos casos. Sobre el asunto de la vacunación de Moderna, estamos pendientes de recibir las dosis que hemos solicitado para completar estas segundas dosis. Somos conscientes de cuántas personas están en esta situación y esperamos poder confirmar a lo largo de este fin de semana que se va a proceder a la segunda dosis la semana que viene. No queremos confirmarlo porque ya hemos tenido bastantes malas experiencias, pero sí decirles que tanto la consejera personalmente como Salud Pública han hablado con el Ministerio y estamos en condiciones de decirles que es altamente improbable que nadie haya que retrasar la dosis más allá del límite aceptado por la etiqueta, por la farmacéutica. Por tanto, esperamos poder resolverlo. Tenemos el listado de las personas y los días que llevan y esperamos poder hacerlo a lo largo de la próxima semana. Pero, insisto, la llegada o no llegada de las dosis no depende de nosotros. Sobre las manifestaciones, no corresponde a la Junta la autorización o no del derecho de manifestación, corresponde a la delegación del Gobierno y nuestra opinión sobre la realización no de manifestaciones es exactamente la misma que la de la ministra de Sanidad. Exactamente la misma. Esa es nuestra opinión. De acuerdo, pues continuamos ahora con Eva Marín, de la cadena SER. Eva, cuando quieras, adelante. Hola, buenos días. Yo le quería preguntar por la situación del índice de reproducción, porque los últimos 10 días se ha pasado de 0,68 a 0,78. Sí que decía el pasado martes la consejera que le empezaba a preocupar este estancamiento en este índice, pero ¿este incremento en 10 días hace prever un incremento importante de contagios o el nivel de cómo está aumentando esos contagios no hace preocupar que el índice de reproducción se esté elevando en estas cifras? Y por otro lado, el tema de las extraescolares. Se dijo que se iba a parar hasta que mejorara la situación de pandemia. ¿Se dan ya por perdidas la recuperación de las extraescolares en este curso? Muchas gracias. Respecto a las medidas de desescalada, como dijimos, vamos a centrarnos en hacer una única comparecencia semanal anunciándolas, por tanto hoy no comentaremos más sobre este asunto. Pero sobre el asunto del número de reproducción, naturalmente que nos preocupa, naturalmente que lo seguimos todos los días. Lleva mantenido por debajo de uno ya varias semanas, pero es verdad que ha crecido últimamente. Nos preocupaba en concreto en alguna provincia, en Soria, porque volvió a subir por encima de uno, pero ha vuelto a bajar. En este momento la incidencia continúa descendiendo. Es verdad que hemos pasado de un descenso que era casi del 50% cada semana a un descenso del 37%, me parece que estamos ahora aproximadamente. Sigue siendo un descenso continuado, pero empieza a verse un enlentecimiento en el ritmo de descenso. Vamos a monitorizarlo como hacemos todos los días y a publicarlo como lo hacemos todos los días y eso naturalmente
pues influirá en nuestras decisiones del próximo lunes. Pero sobre las decisiones, el próximo lunes es el día. Continuamos y lo hacemos ya con Ana Rayaces de Castilla y León Televisión. ¿Es posible? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quería hacer dos preguntas. Usted dijo la semana pasada que pedía criterios uniformes para Semana Santa. No sé si se lo ha trasladado ya al Gobierno, si lo ha hecho, qué le han respondido y si finalmente cada comunidad autónoma toma su propia decisión con la evolución actual de Castilla y León, ¿qué va a pasar? ¿Va a estar abierta o va a estar cerrada? Y por continuar con el tema de las manifestaciones del 8M, ayer el delegado del Gobierno en Madrid dijo que el límite de esas 500 personas lo había estipulado la autoridad sanitaria. Y la delegación del Gobierno aquí dice que es Sanidad también quien tiene que determinar el número máximo de manifestantes. No sé si les ha llegado alguna petición por parte de la delegación del Gobierno de efectuar algunas manifestaciones. Gracias. Nosotros no podemos suspender el derecho de manifestación. Por tanto, ese es un asunto que corresponde en principio a la delegación del Gobierno. Nuestra opinión sobre este asunto es conocida. O sea, cualquier reunión que provoque una reunión multitudinaria en esta situación es, desde nuestro punto de vista, una irresponsabilidad. Si se nos pide información, le contestaremos exactamente lo mismo que hemos contestado a la Junta de Cofradías, pero es un asunto completamente diferente, porque el derecho de manifestación es un derecho fundamental, y por tanto no puede, esto ya se sustanció en su momento, no puede ser limitado por la Junta de Castilla y León, porque no está dentro de las atribuciones del decreto. Dicho esto, sobre los criterios uniformes, pues nosotros hemos conseguido, esperamos que haya criterios uniformes, porque lo trasladamos ayer al interterritorial, la opinión era una opinión generalizada y el interterritorial se ha comisionado para tener esos criterios en las próximas dos semanas. Entonces, bueno, esperamos que el trabajo de fruto y que haya criterios uniformes, y nosotros nos alegramos, bueno, pues que se haya atendido a nuestra reivindicación, a nuestra reclamación. Vamos a esperar estas dos semanas y veremos a ver. En cualquier caso, el confinamiento perimetral se mantiene en este momento, y estamos a la espera de ver cuál es el resultado de estas decisiones en el interterritorial. Pues es el momento de dar la palabra a Visitación Andrés, de la agencia ICAL. Visi, buenos días. Sí, hola, buenos días. Aunque ya se ha referido a la recomendación de Sanidad para que no se celebren manifestaciones y al derecho, y a que las manifestaciones son un derecho, no sé si ustedes confían en que los movimientos que convocan estas manifestaciones finalmente pues no las convoquen y no haya que decidir si se acepta número o no número o en esa línea. Y luego también, ¿cómo valora la propuesta del PP de Valladolid de celebrar procesiones nocturnas sin público? Gracias. Bueno, pues mire, nosotros sí confiamos en el sentido común de las organizaciones que habitualmente convocan estas manifestaciones. Creo que se puede celebrar con otro tipo de actos y que no es preciso convocar manifestaciones para conmemorar el día. Y con respecto a la propuesta del Partido Popular en Valladolid, mire, nosotros nos hemos reunido con la Junta de Cofradías, ya hemos expresado cuál era nuestra opinión, creo que llegamos a un razonable nivel de acuerdo, y lo que sí que le tengo que decir es que el toque de queda es el toque de queda para todo el mundo, no podría ser de otra manera, es decir, que nosotros no podríamos hacer excepciones en el toque de queda a nadie por su confesión religiosa, por su adscripción ideológica o por su pertenencia a un grupo u otro. Por tanto, el toque de queda se mantiene para todo el mundo, y al respecto a la Semana Santa, lo que teníamos que hablar, lo hablamos naturalmente con la Junta de Cofradías, que yo creo que es el órgano adecuado. Ya es el momento de dar la palabra a Sonia Díaz, de Europa Press. Cuando quieras, Sonia, puedes hacer tu pregunta. Sí, hola, buenos días, vicepresidente. Nada, una pregunta muy rápida. Ayer el Consejo Interterritorial dio ese plazo de dos semanas para establecer estos criterios comunes de cara a Semana Santa. No sé si considera que pilla un poco el toro, sobre todo para el sector turístico, en el caso de que puedan abrir hoteles, etcétera, para esa época, a dos semanas de que sean las celebraciones y las vacaciones. Muchas gracias.
Bueno, vamos efectivamente un poco justos. Yo espero que se concluyan esos trabajos lo antes posible, pero si es a cambio de la uniformidad, pues bienvenido sea. Yo creo que lo que necesitamos es más claridad que ninguna otra cosa. Y repetir e insistir en que ahora mismo nuestra preocupación no puede ser salvar la Semana Santa, tiene que seguir siendo la que ha sido hasta ahora, que es intentar salvar el mayor número de vidas posibles. Esto creo que estamos de acuerdo todos los grupos políticos, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho la ministra de Sanidad, lo dice el portavoz Fernando Simón prácticamente a diario, lo dicen todos los expertos y lo decimos nosotros, ¿no? Es decir, que ese tiene que ser nuestro objetivo. Y yo creo que vamos por el buen camino, pero que no podemos relajarnos y asumir una nueva ola que no traería ningún beneficio económico para nadie. Ya hemos visto de manera reiterada que donde mejor se ha comportado el Producto Interior Bruto es donde menos mortalidad ha habido. Pues sigamos en esa línea, ¿no? Yo creo que eso es lo más sensato. Pues damos paso ya a continuación a Óscar Rodríguez de la Agencia EFE. Cuando quieras, Óscar. Hola, buenos días a todos. La pregunta es si la Junta, en términos generales, y visto lo que ha ocurrido con las ayudas al alquiler y lo que hoy nos cuenta de las ayudas a los empresarios, si la dinámica puede volver a ser que cuando alguien pide una ayuda y cumple los requisitos, se va a garantizar esa ayuda, porque ocurría anteriormente con la vivienda, que había gente que cumplía los requisitos pero quedaba fuera por falta de consignación. No sé si hay un cambio sobre la visión general de la Junta sobre este tema, sobre lo que son todo este tipo de ayudas, si nos lo puede aclarar. Y relacionado con esto, ¿qué le parece el anuncio de ayer del Gobierno sobre los 11.000 millones de euros? Si tienen alguna notificación de lo que puede corresponder a Castilla y León, si lo considera suficiente o no. Y una última cuestión, si me lo permiten. ¿Nos pueden aclarar cómo está el asunto de la catedral, de las puertas de la Catedral de Burgos? La Junta tiene pendiente manifestar su opinión acerca del tema en estos días, tengo entendido. A ver si nos puede adelantar algo. Gracias. Bueno, pues vayamos por orden. Con respecto a si van a recibir ayudas, de manera general, todos los que cumplan los requisitos. En este caso, sí, le insisto, en el caso de estas ayudas, como en el caso, efectivamente, de las ayudas al alquiler de viviendas. Son ayudas para personas y empresas en situación de urgente necesidad que entendemos que debemos de cubrir por igual. En principio, esto es el ideal. Siempre que se convocan las ayudas, se intentan convocar con el crédito suficiente para que todo aquel que lo solicite pueda cumplirlo. Pero especialmente en estos casos, en casos de una urgencia social evidente, hemos decidido que todos aquellos que cumplan con los requisitos puedan recibir la ayuda. Sobre el anuncio de ayer del Gobierno, pues siempre es una buena noticia, pero hay que intentar diferenciar lo que es un anuncio de lo que es una realidad. Nosotros esperamos que sea realidad y esperamos que el Gobierno por fin haya atendido a nuestras demandas, a las demandas del sector de la hostelería y a las demandas en general de la sociedad de comprometerse con ayudas directas. Y decimos ayudas directas. Hay que decir que está todavía en una nebulosa y que está poco claro qué tipo de ayudas son estas. Entonces, estas cosas que se anuncian a veces en plenos que son comprometidos, conviene esperar el tiempo razonable para ver si se convierten o no en realidad. Pero, insisto, el simple hecho del anuncio es una buena noticia y cuando nos dan una buena noticia, en principio lo que tenemos que hacer es celebrarlo. Pero yo hoy no abriría la botella de champán todavía. Sobre el asunto de la Catedral de Burgos, esto está pendiente de la Comisión de Patrimonio, que es un órgano técnico, que es quien va a decidir. Y aquí no hay más que pensar, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, la posición de la Junta será la posición del órgano técnico que tiene que decidir. No hay
posibilidad. No hay influencia política ni de ningún otro tipo en este asunto. Es un bien que es patrimonio de la humanidad y es algo que es nuestra obligación, es limitarnos a preservarlo y a que todas las actuaciones cuenten con el aval técnico de la comisión a quien le corresponde emitir o no este aval. Desde el diario ABC sigue esta rueda de prensa Isabel Gimeno. Isabel, buenos días. Hola, buenos días. Sí, por una parte ha hablado, se ha referido al auto de ayer del Tribunal Superior de Justicia respecto a esa querella criminal interpuesta por un particular en la que el auto del Tribunal Superior de Justicia ya hablaba de que el Supremo en sus medidas cautelares apuntaba a que se iban a echar para atrás esa decisión que ya no está en vigor del adelanto del toque de queda. ¿Cómo lo ve? ¿Y cree que sí tendría alguna repercusión? Y por otra parte, el PSOE, que ha vuelto a insinuar estos días en el Pleno esa posible moción de censura, y habló de contactos discretos. No sé si como afectado directamente o apuntado han tenido algún tipo de contacto con usted y cómo lo valora. Gracias. Bueno, tener contactos discretos conmigo es complicado, pero... No se ha producido ningún contacto, ¿no? Quiero decir que nosotros estamos en el día a día del trabajo de la Junta. Hay mucho trabajo que hacer por los ciudadanos de esta comunidad que viven una situación muy, muy dura, muy difícil, y la verdad que no estamos para estas cosas ahora mismo. Quiero decir que estamos simplemente para trabajar, para sacar ayudas, para intentar controlar la pandemia, y no estamos en las urgencias precongresuales de nadie. Quiero decir que esto... Es una urgencia precongresual de unas personas que se ven en una situación pues, de dificultad dentro de su propio partido, y que además se ve pues, claramente como unos animan a otros a que hagan una cosa porque les va a ir bien, si les va mal o les va bien al que vaya, ¿no? Es decir, que hay gente que tiene un escenario ganador, entonces empuja a otros señores, los otros no se dejan empujar, salen a medio camino, en fin, en realidad es que el espectáculo es un poco patético, vamos a decirlo claramente, pero bueno. Si se presenta una moción de censura, yo lo dije ayer, pues bienvenido sea, porque alguna vez tendremos que saber qué es lo que propone el Partido Socialista a esta comunidad. Sabemos a lo que se opone, sabemos que se opone a cualquier cosa, sabemos lo que estamos viendo estos días, que desgraciadamente yo creo que no es lo que esperan los ciudadanos de sus representantes políticos, pero bueno, esa virtud tendría. Insisto, no han tenido ningún contacto. Y lo que es, en fin, un poco, he de decirlo, sorprendente, porque ayer se vivió alguna escena en las Cortes que no deja de ser sorprendente, es la primera vez que yo veo que a alguien le pide en un Parlamento que se censure a sí mismo. O sea, pedirle a un partido de gobierno que se presente una moción de censura a su gobierno no deja de ser inaudito, Pero he de decir que yo al Partido Socialista de Castilla y León le veo hacer cosas cada día más inauditas. Esta es una de las más inauditas que le he visto hacer, pero no renuncio a ver un incremento en estas cosas, ¿no? Y con respecto a la primera pregunta, no he entendido muy bien la pregunta, que es decir, sobre el auto del Tribunal Supremo, no tenemos más que decir que lo que hemos dicho, que es el funcionamiento normal de la justicia, que nosotros lo acatamos, como no podía ser de ninguna otra manera, como lo acató el Gobierno cuando ocurrió lo mismo con las medidas restrictivas en Madrid, como lo ha acatado el Gobierno vasco cuando han suspendido el cierre de la hostelería. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que no teníamos, como ya dijimos, una herramienta adecuada para poder tomar las medidas que entendemos que son precisas, ¿no? Y la virtud del auto es que aclara efectivamente este hecho. O sea, no tenemos la herramienta y sabemos pues, lo que podemos y lo que no podemos hacer, pero yo creo que el asunto no va más allá, por mucho que se le quiera dar vueltas y que se quiera hiperventilar, porque ocurre lo que ha ocurrido hoy, que viene el tribunal y te quita la razón a ti en otro asunto. Nosotros no vamos a hiperventilar ni antes ni después. Seguimos adelante ahora con Antonio García Encinas, del norte de Castilla. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. He hablado antes de que no vamos a intentar salvar la Semana Santa, sin embargo,
en las últimas casi dos semanas hemos visto un pequeño cambio de criterio en cuanto a las UCI. Primero se habló de que iban a marcar la desescalada, se hizo referencia a ese 25% de ocupación que marca el siguiente nivel, y el otro día Verónica Casado habló de rebajar unas 100 plazas más, se quedaría en 130 en UCI, que es con lo que empezamos la tercera ola. No sé si este cambio de criterio se debe a un intento ya por empezar a desescalar cuanto antes. Muchas gracias. Una pregunta que se refiere a la desescalada que contestaremos el lunes, lo hemos dicho, porque si no vamos a incumplir nuestra palabra en 5 minutos. Hay unos niveles que están marcados en el semáforo y hay una situación de saturación hospitalaria que nosotros tenemos que atender. Y el establecimiento de esos indicadores lo hablaremos el lunes, y las medidas que vamos a tomar o que no vamos a tomar lo hablaremos el lunes y les contestaremos el lunes para no acabar desorientando a toda la población. Damos la palabra entonces a Laura Cornejo del diario.es. Laura, cuando quieras. Vale, pero entonces lo que ustedes van a trasladarnos el lunes son nuevas medidas de relajación o no. De la situación de saturación hospitalaria y de la evolución de la incidencia acumulada y de la evolución de la trazabilidad y de la evolución de la positividad y de la evolución de los indicadores de aquí, hoy, que es jueves, a el lunes. Tenemos condiciones suficientes, habrá medidas y en cualquier caso explicaremos los criterios. Seguimos adelante ahora con Noticias Castilla y León. Luis Falcón, cuando quieras, buenos días. Luis, el micrófono. No tienes el micrófono encendido. Vamos a continuar, mientras tanto, con Encarna Muñoz, de Soria Noticias, mientras intentamos volver a conectar contigo, Luis. Hola, buenos días. En primer lugar, yo quería saber si se ha producido algún avance, hay alguna novedad respecto al proyecto de las cúpulas de la Ciudad del Medio Ambiente aquí en Soria, y también si, cómo van avanzando las obras del Hospital Santa Bárbara y si se conoce el plazo de finalización de las mismas. Muchas gracias. Bueno, pues lamento no poder responderte a ninguna de las dos preguntas. No han sido asuntos tratados hoy en el Consejo de Gobierno, pero las trasladaremos a ambas consejerías y te haremos llegar la respuesta. Vamos a intentar esa comunicación con Luis Falcón, a ver si es posible. Luis, cuando quieras. Pues parece ser que no. Intentamos, por tanto, con Carlos Domínguez de ILEÓN, al que sí vemos en este momento conectado. Adelante, buenos días, Carlos. Hola, buenos días. Espero que se me escuche bien. Sin ánimo de torpedear o de adelantarnos a la decisión que se adopte en el Consejo Extraordinario de lunes, no preguntaría tanto por si una de las medidas posibles va a ser volver a abrir los centros culturales dependientes de la Junta de Castilla y León, pero si es posible, sí, conocer una valoración de si consideran congruente que, una vez abierto y hace tiempo los perímetros provinciales, al menos para poder moverse por la comunidad autónoma, se sigan manteniendo esos cierres de museos, de archivos, incluso de bibliotecas para el acceso a libros y otros materiales, a estas alturas, más de un mes después ya de haberse puesto en marcha esa medida. Y por otra parte, respecto a las propuestas y a las 2 semanas de plazo que nos comentó que se habían dado para esos criterios uniformes comunes a nivel estatal de la desescalada en vísperas de la Semana Santa, se me ocurre preguntar si la Junta de Castilla y León, aparte de insistir en esa petición de medidas comunes, planteó alguna sugerencia propia que propusiera que el Gobierno asumiera dentro del estudio que va a realizar en las próximas 2 semanas. Y por último, el Ayuntamiento de Sahagún ha dejado entrever la posibilidad de que se pueda producir una posible prórroga más allá de final de año en la apertura de las edades del hombre, dado que va a ser un año complicado, que no se sabe ni siquiera todavía, es incierto, que se puede inaugurar y poner en marcha en el mes de mayo, como estaba previsto. No sé si existe esa posibilidad. No pregunto, claro, solo por Sahagún, también las otras sedes conjuntas, Burgos también, si existe esa opción, si se ha barajado esa opción de que
la exposición de las aves del hombre pueda ir un poco más allá en los primeros meses del próximo año, dadas las circunstancias. Gracias. Muy bien. Sobre el asunto de las actividades culturales y los perímetros provinciales, yo no le he seguido la relación que tiene una cosa con la otra. Es decir, que el levantamiento de la perimetración provincial es un levantamiento de una medida de control de la movilidad y no tiene en principio que ver con medidas que tienen que ver con el control del contacto social. Por tanto, no le veo la relación. Si usted me dice si están entre las medidas posibles que hay que estudiar durante los próximos días, pues naturalmente, porque como todas las medidas que están en vigor, sobre todo las que están en exceso por encima del aforo, por encima del nivel 4, pues son el conjunto de medidas que nosotros tenemos que estudiar. Sobre si le hemos propuesto medidas concretas al Gobierno, le hemos propuesto que se tome un acuerdo común. Hay propuestas concretas de mantener el confinamiento perimetral en los días de la Semana Santa, pero nosotros insistimos en que para nosotros es más importante llegar a un acuerdo que sacar adelante nuestras propuestas, pero no son solamente nuestras propuestas, son las propuestas de una inmensa mayoría de las comunidades autónomas. Por tanto, nosotros creemos que van a salir adelante y vamos a esperar a que se produzca ese anuncio. Sobre el asunto de las edades del hombre de Sahagún, bueno, esto es una cosa que corresponde al patronato de las edades del hombre, a la fundación, y no es una medida que parezca irracional, pero bueno, vamos a ver, nosotros tenemos esperanza de que se pueda hacer la apertura en su momento y se pueda mantener si conseguimos controlar la incidencia de la pandemia en nuestra comunidad. Insisto que no parece así a bote pronto, pero es un comentario que no tiene mayor interés, una medida descabellada, pero a quien corresponde, es a quien corresponde, que es a la Fundación y al Patronato de las Edades del Hombre. La pregunta de Tribuna de Salamanca la realiza hoy Teresa Sánchez. Así que, Teresa, cuando quieras. Hola, buenos días. Un poco en la línea de lo que se viene preguntando al hablar de los criterios uniformes, supongo que en el caso de Castilla y León lo que se pueda poner sobre la mesa mucho puede estar en base a la experiencia que ha habido en Navidad. Dentro de las medidas que se tomaron en Navidad, ¿cuál cree que son las que sí deberían de estar porque se ha probado que han funcionado bien y cuáles observa que a lo mejor no es necesario repetir? Y por otro lado, aunque no suele ser muy habitual que esté de acuerdo en opiniones a lo mejor del presidente del Gobierno, supongo que sí estará de acuerdo en la manifestación de ayer de que hubo precipitación en la desescalada de la primera ola y pide más pausa o ser más duros a las comunidades autónomas o más estrictos en la que se emprende, en la que se debe de emprender ahora. Bueno, sobre esta segunda cuestión, es más bien el presidente del Gobierno el que está de acuerdo conmigo, porque si usted me ha oído a lo largo de los últimos 12 meses, ¿no? Pero vamos, va para 12, ¿eh? Desde que empezó la desescalada, nosotros quisimos ir lo más despacio posible y fuimos nosotros los que defendimos una desescalada lo más lenta posible y fuimos nosotros los primeros en decir que lo que había pasado en verano tenía que ver con una desescalada acelerada. Por tanto, me alegro de que el presidente del Gobierno esté de acuerdo conmigo y no al revés, ¿eh? Y con respecto a qué pautas hay que mantener en Semana Santa, yo creo que básicamente lo que hay que hacer es como si no hubiera Semana Santa. Esta es la manera más sencilla de no equivocarse. Las vacaciones generan movilidad, la movilidad genera incremento de los contagios y nuestra intención es básicamente hacer como que no hubiera Semana Santa. Pues hemos llegado al final, ya no hay más preguntas. Muchas gracias a todos por la participación. Muchísimas gracias.